Hello everyone, good afternoon. Today we're going to review the unit 10 on your book is unit 6, okay, on your book unit 6 for the third partial. This one is like a really, really fun unit, at least for me. So what are we going to learn or practice? Well, it says, I like working with people. So in this unit, we're talking about the work experience, we're talking about jobs, we're talking about the abilities you need, the skills, and the personality traits that you need in order to be a professional. Nos estamos metiendo más en cuestiones de trabajo, habilidades, destrezas, las preferencias de trabajo, profesiones, y en cuanto a personalidad, qué rasgos tienes que tener dependiendo de la profesión que tú prefieras. Entonces, es bastante interesante y aplicable a su futura carrera. So, for example, here we have some differences. We have hard skills and soft skills. Esto yo se los platiqué en clase, pero dieron un poquito, una mejor idea sobre qué es lo que se requiere de nosotros al ser profesionistas. Hard skills son los conocimientos, las destrezas que tú vas adquiriendo. Te dice hard porque te habla a lo mejor de un certificado, te habla de la rapidez con la que tú puedas escribir, el idioma extranjero, o sea, que también puedes o que también dominas un idioma extranjero, hablando de computación. Entonces, esos son todos los conocimientos que vamos adquiriendo. En cuanto a soft skills, es algo más intrínseco. Es decir, nuestra edad para comunicarnos, qué tan flexibles somos. Leadership significa liderazgo. Teamwork, time management, qué tan bien te organizas, qué tan bien tú puedes, tu tiempo lo gestionas. Entonces, independientemente de la carrera, y esto va a aplicar mucho para cuando sean maestros, tenemos que tener en cuenta todas esas habilidades y conocimientos que tenemos que ir adquiriendo a través de nuestra vida universitaria y a través de nuestra vida. Recuerden que nunca terminamos de aprender. Entonces, vamos a analizarnos en dónde estamos parados ahorita y qué nos hacen falta. Entonces, de acuerdo a un estudio de Beacon Hill, tenemos que lo que demandan más en el 2020 y en adelante, there are some skills like problem solving, tienen que poder resolver problemas, critical thinking, o sea, el análisis, aquí ser un poquito más críticos, ser un poquito más objetivos para que eso nos lleve también a la resolución de problemas, un poquito más lógicos, creativity, especially for teachers, you need to be creative, people management, aquí habla de cómo tú administras a tu personal, pero nosotros como maestros puede ser nuestro grupo, cómo administramos a las personas, a los niños, a nuestros estudiantes. Hay que motivarlos, hay que inspirarlos. So people management, collaboration, that's really important. Entonces, vamos a ir pensando hasta ahorita qué hemos aprendido hasta ahorita, cuáles son nuestras fortalezas y en qué podemos mejorar. Nuestras debilidades al momento, que son áreas de oportunidad, cómo las podemos ir mejorando para volverlas fortalezas o que no representen un problema para nosotros. Okay, so grammar. This one you know, we have seen it, ya lo hemos visto. So gerunds, quedamos que gerunds, un gerundio, are the verbs in ing, terminación ing. Entonces estamos expresando opiniones. Tenemos verbos que hablan de sentimientos como love, hate, like, o tenemos esos verbos, la siguiente acción o nuestro siguiente verbo va a ser en ing. I love playing, me encanta jugar. I hate working on weekends, me fastidia, no me gusta trabajar en fin de semana. También tenemos, podemos decir, somos buenos en algo. I'm good at solving problems, soy bueno resolviendo problemas. Esas son afirmaciones. Negaciones, I don't mind. Acuérdense que la frase I don't mind significa que no me molesta, no me incomoda. O sea,
me es indiferente, lo puedo hacer, no lo puedo hacer. I don't mind working evenings. No te molesta trabajar en la noche, una tarde noche. I'm not good at selling. No soy bueno vendiendo. I'm not good at selling. I can't stand. Can't stand significa que no toleras, no soportas, que te fastidia, no te gusta para nada. I can't stand commuting. Commuting, commute, it means traveling from one place to another when you work. That means from your house, you have to travel certain distance, usually a long distance, until the place where you work. So that is commute, commuting. Es el traslado que tienes que hacer diario o frecuente de tu casa a tu lugar de trabajo. So I can't stand commuting. No tolero, no me gusta, me fastidia estar viajando. Okay? Entonces, eso es para expresarnos. But we can agree or disagree. Ya lo hemos visto, también podemos estar de acuerdo o no. Cuando son oraciones afirmativas, es decir, opiniones, afirmaciones, a la hora que tú estás de acuerdo con algo, lo expresas de manera positiva. I love playing video games. So do I. Si mi verbo es love, like, da cualquier verbo de acción, dice so do I, yo también. Si mi verbo es un auxiliar, por ejemplo, can, entonces I can play, dices so can I. O si decimos I am a good teacher, y el verbo es el to be, I am a good teacher, respondemos so am I. Okay. I will go to the party, so will I. Entonces, el so es para decir que también. Pero entonces, yo tengo que verificar si mi verbo es un verbo de acción. O sea, play, work, hate, love, o sea, cualquiera de mis verbos. Entonces, voy a usar el do, el auxiliar do. Si en mi oración tengo el auxiliar can, voy a responder con can. Si en mi oración tengo el verbo to be, am is are, entonces yo voy a responder am I. Si es para mí, so am I, so is he, so are they. Entonces nada más hay que tener cuidado en qué verbo estamos expresando la oración afirmativa. Y para decir que no me agrada, es I don't. A mí no. I don't. Really? I like it. Si te está diciendo algo negativo, I hate them. No me gusta. Me disgusta. O sea, lo odio. Entonces dices, really? I like it. O sea, bueno, o sea, a mí sí me gusta. I'm not good at solving problems. Oh, I'm not. Or I'm good. I'm sorry. I'm good at solving problems. O sea, yo lo soy. Entonces, I'm not. O sea, yo no. Estoy negando. Entonces, cuando alguien te da una afirmación, te están expresando una opinión positiva, tú puedes estar de acuerdo o decir que no. También sucede cuando te dicen opiniones negativas. I don't mind, o sea, no me molesta, neither do I, a mí tampoco. O I do, a mí sí me molesta, I do. I'm not good at, o sea, no soy bueno, I'm not good at, entonces volvemos, es am, verbo to be, I'm not good at, neither am I, o sea, yo tampoco. O te dice, well, I am, o sea, pues bueno, o sea, yo sí, well, I am. Entonces, I can't stand commuting, o sea, no lo tolero, entonces decimos can, cannot, can't, I can't stand commuting. Neither can I, yo tampoco. Entonces, el neither es para decir tampoco. Entonces, estamos diciendo que mi oración original es negativa. El so significa también y mi oración original es afirmativa. ¿Ok? Otra cosa que vimos, dijimos personal traits, son rasgos personales. Entonces, there are some that are positive and there are some that are negative. So, we can express both. Podemos
expresar ambos, ya sean negativos o positivos. So we have creative, son adjetivos. Acuérdense, creativity, creatividad es el sustantivo. Creative, adjetivo. So creative, creativo. Positive, impatient, es alguien que no es paciente. Patient, paciente. Impatient, que no es paciente. So negative. Critical, it is someone that demands a lot. Está hablando de una persona crítica, pero que es alguien que espera demasiado de las personas y le molesta cuando no cumple con esas expectativas. Entonces puede ser un rasgo un poquito negativo, critical. Level-headed, es una persona que es muy relajada, o sea, como dices level-headed, o también dicen level-headed, o sea, eres así como que muy, muy tranquilo, muy calmado, ¿ok? Entonces puede ser un rasgo positivo, o sea, no te molestas con tanta facilidad. Disorganized, desorganizado. Organized, organizado. Moody, es una persona que es temperamental. Moody, es not so good, so negative. Efficient, eficiente. Punctual, puntual, punctual. Forgetful, forget. Las personas que olvidan mucho, son muy olvidadizas. So forgetful. Reliable, reliable. Son personas en las cuales tú puedes confiar. Reliable. Generous, generoso. Short temper, a lo que diríamos de una mecha corta, o sea, se enojan con mucha facilidad. El temperamento lo tienen pues bastante, diríamos corto, short, o sea, con mucha facilidad se encienden. Hardworking, que es un trabajador, es persona trabajadora. Strict, una persona estricta. Y acá tenemos algún otro. Unfriendly. Friendly, dijimos que es el positivo. Friendly es amistoso. Unfriendly no lo es. Strange, es una persona extraña. And, ok. Entonces, también nosotros podemos usar los adjetivos para decir cómo son las personas, ya sea nosotros como trabajadores, lo que esperamos de un buen trabajador, o nuestros compañeros de trabajo, nuestros maestros. O sea, tú puedes describir en cuanto a trabajo cómo es una persona. Esos son algunos. Clauses with because. Ya vimos en la unidad, en dos unidades anteriores, que eran los clauses. Acuérdense que el clause es la información adicional que se le adjunta a mi oración principal. Entonces, nosotros ya vimos clauses with when, para decir cuándo. En esta unidad veremos clauses with because. Acuérdense que yo pregunto why, para decir por qué, pero yo siempre respondo con because. Because lo utilizamos por qué, para dar alguna explicación de algo. Entonces, I'd make a good journalist. Yo sería un buen reportero. Because, ¿por qué? I'd make a good teacher. You, ustedes, why would you be a good teacher? O sea, ¿por qué lo serían? Entonces, I'd make a good teacher because, y ahí puedes tú enlistar todas las descripciones positivas que puedas tener o todos los conocimientos que tú puedas aportar. So, for example, in the quote it says, I'd make a good journalist because I'm good at writing. Entonces, el journalist es reportero, pero hablamos de los periódicos. Son los que te escriben las columnas y las noticias. Entonces, I'd make a good journalist because I'm good at writing. Entonces, como soy muy buena escribiendo, pues sería un buen trabajo para mí. I could be a teacher because I'm very creative. Entonces, mi fuerte es la creatividad. Podría ser un maestro. I wouldn't want, también podemos hablar en negativo. I wouldn't want to be a teacher because I'm very impatient. Ustedes saben que para ser maestro tienen que tener mucha, mucha paciencia. Entonces se dice, I wouldn't want to be a teacher. Yo no quisiera ser maestro. Why? ¿Por qué? Why? So I wouldn't want to be a teacher because I'm very
impatient. Soy muy impaciente. Oh, I could never be. Ahí sí, o sea, yo nunca podría. Son opiniones personales. I could never be a stockbroker. Son los corredores de bolsa. I could never be a stockbroker because I can make decisions quickly. Ustedes saben, o bueno, si han visto algunas películas como de Wall Street, entonces los que son corredores de bolsa tienen que estar muy atentos a cómo suben y bajan las acciones y cómo está el mercado y tienen que tomar. O sea, es un trabajo de mucha presión y tienes que estar al pendiente de todo y tomar decisiones rápidas. Una decisión errónea puedes generar una pérdida impresionante de dinero. Entonces es un trabajo de mucho coco y de mucha paciencia en cuanto a presión. Entonces tienes que tener un perfil bastante específico para ser corredor de bolsa. Entonces, I could never be a stockbroker because I can't make decisions quickly. Yo no puedo decidir rápido. Okay. Entonces, closest and come because. I'd make a good teacher because I love kids. I could be a good teacher because, or I could be an English teacher because I know English. I wouldn't want to be a kindergarten teacher because I'm not patient with little kids. I could never be I could never be, in my case, a special education teacher like you, because I don't have the knowledge that you do. Entonces, yo no podría hacer maestra de educación especial porque yo no tengo la preparación o el conocimiento como ustedes lo tienen. Entonces, podemos expresar afirmativas o negativas. And the last one, usually in the real world, you have to have your own resume, and in order to get a job, you have to write a cover letter. Entonces, en el mundo real, lo que una vez que terminas la carrera y si tú quieres obtener un trabajo, tú tienes que ver las vacantes que hay en el mercado laboral. Entonces, para tú competir, ya tú tienes que resaltar por qué eres bueno, por qué eres mejor que los demás, y por qué eres el ideal para ese puesto, por qué te tienen que elegir a ti para contratarte, por qué tú y no el resto que están aplicando. Entonces tenemos el famoso CV en español, en inglés lo conocemos como resume. Y ahí tú puedes ver, puedes poner tu experiencia académica, los logros que has tenido, qué aprendizajes tienes, si has trabajado anteriormente, entonces en dónde has trabajado. Entonces, es algo muy breve que te describe a ti, tus fortalezas, habilidades, todo lo que te describe a ti, dicen por qué me tienen que elegir. Pero, aparte de eso, en muchos países también usan algo que se llama cover letter o letter of application. Entonces, haces una pequeña carta para la persona que está reclutando, para la persona que está ofertando la vacante. Y tienes que, en pocas palabras, decir, ¿por qué tú? O sea, leen esa carta y si es interesante, van a leer tu currículum o tu resume, o en español el CV, el currículum vitae. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el opening, pues a quién va dirigido. Si te ponen los apellidos, pues dicen Mr., Sir, Madame, Mrs., o ponemos to whom it may concern, o sea, a quien vaya dirigido. Le tienes que explicar unas pequeñas líneas de por qué estás escribiéndoles. Normalmente es porque viste la vacante, el anuncio, y te gustaría participar con ellos, o te gustaría integrarte a su equipo de trabajo, a su empresa. Y luego una pequeña introducción de ti mismo. O sea, tenemos que buscar siempre resaltar nuestros rasgos más atractivos en cuanto a conocimientos y personalidad. Entonces, si soy responsable o si tengo experiencia, he trabajado antes o estoy familiarizado, o no sé, o sea,
por qué eres bueno para esa vacante. Luego hablas un poco de tu educación o la experiencia, o sea, qué estudiaste, si hiciste prácticas, qué experiencia tienes en qué rubro, ¿ok? Entonces, puedes decir, como puedes ver en mi CV o en mi resume, pues ahí he trabajado con niños con tales características, he apoyado como maestro, he estado como maestro de apoyo, he tenido a mi cargo tales alumnos, un ejemplo. Why you are the best for this position? Entonces, recuerden, el mundo laboral es una competencia, entonces, ¿por qué eres el mejor? ¿Por qué deberían de tomarte a ti en cuenta? Y as closing comments, nada más les dicen, o sea, si quieres contactarme, o sea, si gusta contactarme, este es mi teléfono, o aquí están mis datos, espero, o sea, gracias por tomarse el tiempo de leerme, so thank you for taking time to consider my application. Si requiere más información, favor de hacérmelo saber. Should you require further information, do not hesitate to contact me. Pues casi siempre estamos hablándoles o cerrando, esperando una respuesta afirmativa. Y pues al final, como siempre, como en toda carta, hay que sign off, hay que despedirse y hay que dejar nuestro nombre. Entonces, I look forward to hearing from you. Espero escuchar pronto de usted. O you're sincerely, o sea, sinceramente, y siempre van a poner o you're faithfully, y ponen su nombre completo. O normalmente le ponen el apellido, es decir, en mi caso, A punto, y le pongo Sosa, porque recuerden que es un poquito más formal. Y esta carta, o sea, está dirigida a alguien que no te conoce, y es como que tu carta de presentación es la primera impresión que le vas a dar y tiene que atraer a la persona para querer saber más de ti y poder concertar una entrevista. Eso es lo que normalmente sucede una vez que uno egresa y tienes que competir contra todos los demás profesionistas por la vacante que tú quieres. Entonces, I hope this helps you. Espero que les ayude. Si se dan cuenta, son cosas que ya hemos practicado, nada más que lo estamos aterrizando ahora un poquito a nuestra realidad. We'll continue working. If you have any questions, you can always ask me. Okay? Siempre me pueden contactar. So, I'll see you soon. See you next class. Goodbye.